Crisis diplomática entre México y Ecuador. Y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros. Pero para que haya pleitos se necesitan dos. El gobierno de Ecuador declaró a Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, como persona non grata luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios sobre las elecciones en que resultó ganador el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Cuál fue mi comentario? Asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya y yo hice un comentario de que había que cuidar que no enrarecieran el ambiente político metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha. Y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año o año y medio hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público y lo saben en Ecuador, y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico. Y resulta, lamentablemente, que a ese candidato lo matan. Y a partir de que lo asesinan, ese candidato, se produce una sospecha. Y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas. Y el que iba en segundo lugar sube. Eso fue lo que dije. Las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador escalaron desde finales de 2023, cuando el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass pidió asilo diplomático en la embajada mexicana tras ser acusado de peculado. En marzo de 2024, el gobierno de Ecuador amagó con arrestar a Glass dentro de la embajada mexicana y en respuesta, México otorgó asilo a quien fuera vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa. Lo que le pedí hoy a la secretaria de Relaciones Exteriores que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada.